Chicas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Miren, yo acabo de salir del gimnasio un ratito. Está bien frío, hoy es viernes. Voy a ir a la tienda a comprar unos limones. Miren, nada más les quería prender la cámara así, rapidito. Ahorita que voy a ir a la tienda, vengo saliendo de acá. Miren cómo está la nieve. Ay, está pero bien frío, o sea, totalmente frío, que te frices. Vengo bien sudada ahorita, entonces se me frizó luego el pelo, se me pone así bien frizado. Vengo bien sudada de acá, la de la cabeza, en la parte de atrás. Voy a comprar unos limones, unos aguacates, para hacer al rato de comer, porque al rato ya no quiero venir, entonces quiero entrar de una vez. Miren, ahí viene el muchacho con el carrito. Ay, está bien frío. Chicas, ya llegamos a la casa y Bella ahí anda lambiándose el bigote que acaba de comer. La acabo de sacar afuera. Por cierto, estaba mirando que la vecina del otro lado tiene el perrito afuera amarrado. Ahorita que llegué estaba huyendo el perrito y puse la camioneta así como nada más de lado porque quería quitar la nieve para entrar, porque había poquita nieve, y pasa un carro y se para y se baja y va y le toque a la señora. El perrito está afuera casi frisado. Yo no sé por qué esa señora. Ya va como dos o tres veces que el policía viene a tocarle porque hace eso la señora. La señora ya está grande, ya está de edad. Bueno, más rato les platico acerca de eso, pero me dio mucho coraje ver que el perrito se estaba frizando. Entonces el señor del carro lo levantó y estaba tocándole ya a la señora. Miren, traje las cosas, les voy a mostrar. Traje una bolsa de cosas ahí, traje cilantro, huevo. Puse la noticia porque estaba todo silencio. Aquí está mi ticket. Uy, van a ver cuánto pagué por unas cuantas cositas. $26. Por cierto, por aquí ya me estoy tomando mi proteína. Me voy a tomar mis vitaminas. Miren, me puse un poco de colágeno. Y estas son las vitaminas que estoy tomando ahorita. Es esta y esta. Esta ya se me está terminando. Estoy usando esta leche. Hay noticia. ¿Sí, qué está pasando? Tuve un poquito de caldito. ¿Desde qué día lo acabo de sacar del refri? Porque calenté carne para Bella para darle su desayuno. Acaba de comer ya. Voy a sacar la bolsita que traje de cosas. Voy a sacar, traje manzanas porque a la Pavo le encanta comer manzanas. Yo casi no como manzanas, chicas, no sé por qué. Me traje esta crema porque no encontré de la otra. Pablo ya no tiene crema para tomar su café y traje fresa. Eso sí que me gusta comer fresa. Siempre ando comiendo fresa con yogur o con granola. Traje también una ensalada de esta, no sé qué será para ahorita, como hoy es viernes, como más. Y traje aguacates, supuestamente los aguacates, chicas, que marcaba ahí que estaban a 75 centavos y que había cupones en la compra de dos aguacates. Te quitaban 75 centavos, o sea que te regalaban uno, pero el problema es de que están bien maduros. Supuestamente pusieron el especial por lo de fútbol. Traje 6 aguacates y una cebolla morada. Eso fue todo lo que traje. Sí, eso fue todo. Ahorita voy a acomodar esto. Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas a la casa, bienvenidas a otro vlog más. Hoy es viernes 5 de febrero, les doy la bienvenida a la casa. ¿Cómo amanecieron hoy? Nosotros amanecimos totalmente casi en el polo norte, está bien frío, bien bien frío está hoy. De hecho estaba ahorita viendo la noticia, pero la acabo de bajar porque iba a platicar con ustedes. Están hablando de que está todo frisado, que mucha gente que anda como en la calle, o sea que la gente que vive en la calle, las están recogiendo para llevarlos a un asilo, está bien feo. Siempre se pone así lo que es todo el estado de Wisconsin en esta temporada de frío. Se pone bien frío. Ya les había platicado creo que anteriormente en un blog que en febrero es el mes más frío acá en Wisconsin. Ahorita ayer nos cayó una nevada pero bien fuerte, o sea bastante nieve. La Pau me estaba mandando mensaje, me dijo que iba como a 30, 40 en el freeway. Dice que estaba bien feo la carretera para manejar. Le digo que no importa, dice que llegó tarde, le digo no importa, de hecho se fue con tiempo, se fue bastante, o sea con harto tiempo, como unos 20 minutos extra, dice que tardó bastante en el freeway. Bella anda buscando una almohada, a ver qué almohada está más cómoda para echarse. Chicas, hoy les voy a hacer la receta que todas ustedes, especialmente una de mis hermosas por ahí, ay se me olvida el nombre, ahorita la voy a buscar, que siempre me ha pedido la receta del pelo, que cómo me cuido mi pelo. Como ven ahorita yo no tengo nada de maquillaje, acabo de llegar del gimnasio. Pasé a la tienda, todavía tengo esta parte de acá de mi pelo, lo tengo bien mojado de sudor. Hoy me toca bañarme, entonces lo pensaba hacer ayer, especialmente quería grabar este video, especialmente nada más como la pura receta y ponérselos en el canal principal.
Pero ayer no me tocaba lavarme el pelo. Ayer fue jueves, entonces hoy es viernes. Y una vez les voy a decir los días que yo me lavo mi pelo. Yo me lavo mi pelo los lunes, los miércoles y los viernes, 3 días. De repente si salgo sábado o el domingo me lo lavo, pero si no, yo me lo mantengo así hasta lunes. Si en caso que grabo algo donde tenga que arreglarme y alaciarme el pelo, también entonces sí me lo lavo, pero si no, no me lavo mi pelo, nada más me lavo 3 días a la semana mi pelo. No sé, platiquen ustedes acá abajito en los comentarios cada cuánto tiempo se lavan su pelo o cómo se lo cuiden. Ahorita vamos a estar preparando la receta que todas quieren que yo les muestro cómo me cuido mi pelo. Ahí tengo dos recetas, pero ahorita nada más voy a hacer una, el de la sábila. Tengo otra que es de papa y romero, se me olvida el nombre, romero. Sí, romero es que le ponen al pavo cuando hacemos la cena de Acción de Gracia, ¿verdad? Es una hierbita, así que huele. Creo que sí es romero. Ay, no recuerdo cuál, si es romero. Miren, chicas, acá les voy a estar mostrando los ingredientes que tenemos para hacernos este tratamiento para el cabello maltratado. Como les digo, yo tengo dos recetas. Les voy a dar esta primero para que ustedes vayan entendiendo cómo yo me lo preparo. Platíquenme ustedes acá abajito en los comentarios si ya saben de esta receta, si ya se lo han hecho, si les funciona. La verdad que a mí me funciona muy, muy bien, porque la verdad que yo tengo mi cabello bien, bien sano. Yo siento que lo tengo sano. De hecho, cuando yo voy a cortarme el pelo o hacerme algo al salón, las muchachas siempre me dicen que yo tengo el pelo bien sano. Entonces, la verdad que yo siempre me lo hago, no tan seguido, dependiendo del tiempo que yo tengo. Si tú tienes tiempo, es recomendable que te lo hagas 2 veces por semana, pero si no, cuando menos que te lo hagas 1 vez por semana. Vamos a estar usando una cucharada de mayonesa, de la mayonesa que tú tengas en tu refri. Vamos a estar usando un huevo. Este es un huevo bien pequeñito. Yo lo escogí bien pequeñito porque mi pelo está corto. Cuando yo tenía el pelo largo, yo usaba un huevo más o menos grande. Hay veces que ponía hasta 2 huevos, chicas, porque ustedes saben que yo tenía hartísimo pelo, pero ahorita como el pelo lo tengo bien corto, bien pequeñito, me hicieron mucho, me quitaron pelo en capas, entonces no tengo mucho pelo. Y voy a estar usando miren, el pedacito de aguacate. De hecho salió mal el aguacate, miren, pero no importa. Ese es el pedacito que voy a estar usando, y voy a estar usando, pues aquí va a entrar la sábila. Si tienes aceite de coco, también le puedes poner una cucharada. Yo no tengo, entonces no le voy a estar poniendo, pero no importa. Te lo tienes que aplicar por 1/2 hora, y si tienes guantes o si tienes un gorrito, es mucho mejor. Pero la verdad que yo no uso guante, porque me gusta que al mismo tiempo también te lo puedes aplicar en la cara, te lo puedes aplicar en la mano. Mientras que te lo apliques, tú haces pues tu quehacer. Vamos a comenzar. Yo aquí les voy a estar mostrando cómo lo voy a estar licuando y cómo me lo voy a estar aplicando. La verdad que ese tratamiento es para pelo maltratado, para las puntas abiertas, para pelo reseco, para pelo que usa demasiado tinte, que se ponen demasiado químico. He mirado muchas chicas yo que tienen el pelo tan maltratado. La verdad que este tratamiento es de lo mejor que tú puedes estar usando, te lo puedes estar aplicando hasta 2 o 3 veces por semana. Yo me lo aplico nada más 1 vez por semana, entonces yo aquí les voy a estar explicando cómo me lo voy a estar aplicando y cómo lo voy a estar preparando. Miren, chicas, ya terminé de licuar esta receta para el pelo. Así es como se mira. Y sí es bastante, miren, llegó hasta acá. La verdad, para mí sí va a ser bastante. Me va a sobrar, creo, todavía. Pero me lo voy a tratar de poner todo. Si me sobra, me voy a embarrar un poquito en la cara. Y pues ya ahorita vieron que me puse un poquito en la mano. Te deja bien suavecita la piel, pero bien suavecita la piel.
gustaría que no se embarrara mucho, pero mira, quedó bien embarrado. Es que nos vamos para el baño. Espero que se mira porque mi baño está oscuro ahorita. Entonces allá me lo voy a aplicar. La verdad que no tengo gorritos. Yo nunca tengo gorritos. Siempre estoy que me compro uno y no me lo he comprado. Tal vez me pongo una bolsa. Yo siempre me pongo una bolsa cuando me pinto el pelo. Como casi no me lo pinto seguido, entonces pues no. Chicas, espero que sí me alcancen a mirar bien. Ya estoy acá en el baño. Estaba buscando mi palo para parar la cámara. Miren, así es como ya saben cómo tengo mi pelo ahorita. Lo tengo bien corto. No me voy a quitar el suéter. Me lo voy a estar usando como capucha. No sé si ustedes tienen como esas capas cuando se pinten el pelo, los que te ponen en el salón. Yo la verdad no tengo. Entonces yo siempre que me hago un tratamiento, siempre me lo hago después de cuando llego del gimnasio o cuando salgo a correr. Siempre me lo dejo con el suéter porque como ya lo voy a meter a lavar, no importa que le cae todo, se va. Pues se mete a lavar y ya se le quita. Entonces así es como tengo el pelo ahorita. No sé si lo tengo enrollado porque lo traía amarrado. Entonces me lo voy a estar abriendo. Si quieres empezar de abajo o quieres empezar de arriba, como tú te acomodes. Como les digo, yo no tengo gorrito, entonces nada más me voy a estar poniendo el prendedor. Tengo prendedores, puedes ponerte prendedores. Creo que tengo varios prendedores aquí. Siempre tengo estos prendedores, tengo tres prendedores. Me lo voy a estar dejando y luego me voy a lavar trastes y a meter ropa a lavar mientras que se me está haciendo el pelo. Entonces traje este traste por si lo voy a ocupar para poder, lo que no quiero es embarrar más trastes. Entonces voy a estar, por mientras, para que ustedes lo miren, lo voy a estar vaciando aquí. Y si tienes el cepillito eso con el que te pintes, está mejor. Yo como no tengo, siempre me lo embarro con la mano, no importa. Como tú te acomodes, no sé, ustedes díganme cómo se lo hacen, si ya se lo han hecho o no. Entonces yo me lo empiezo a embarrar así con la mano, miren, así de poquito. Y empiezo, no importa en que empiece, porque va a empezar a tirar. A mí no me importa, en verdad. Yo siempre dejo acá todo embarrado. Ya luego lo limpio. Miren, empiecen de abajo, así. Como que si tuvieras a pintar pelo. Y así de capita, de capita. Miren, chicas, ese es el reguero que hice para aplicarme ese tratamiento. Como les digo, a mí no me importa hacer este reguero, este mugrero, esto que se embarre todo, porque yo luego lo voy a limpiar. Entonces, si a ustedes no les gusta hacer esto, pueden comprar pues su charolita con el que, o si tienen con el que se pinta el pelo, o si tienen el cepillito con el que se aplica el pelo, lo pueden aplicar despacio. Pero la verdad que a mí me gusta aplicarlo así siempre con la mano, porque al mismo tiempo pues me aplico en la mano. Como vieron ahorita, también me apliqué un poquito en la cara. Chicas, ya estoy por acá con ustedes de regreso. Ya me terminé de bañar, estaba lavando traste y me entró una llamada y me puse a hablar y ya ni tan siquiera les mostré cómo me lavé el pelo, pero me lo lavé igual como siempre. Yo me lo hago siempre para adelante, como tengo la regadera esa larga que se desprende, entonces me lo hago por delante y me dejo caer todo el agua que tengo. Todo me lo tumbo con agua, no tan caliente, porque ya saben que acá donde yo vivo pues está bien frío, entonces más o menos regular. Todo que se me deja caer todo lo que tengo, todo lo que es el tratamiento, ya de ahí me pongo mi champú. Y pues sí, yo ahorita me puse esta blusita cómoda. Voy a ir a recoger a la flaca. Acabo de prender la camioneta, ya faltan 10 minutos. No sé si irme con la toalla o quitármela, porque está bien frío, pero no sé, me da pena. La gente me va a mirar y va a decir, bueno, ¿y esta señora qué? Con la toalla en la cabeza. Pero a la vez me va a ayudar para protegerme el pelo del frío. Pero no, tal vez me ponga un gorro. Sí, chicas, pues eso nomás que les quería comentar, que ya me lo lavé, ya me bañé, y ya. Al rato que vengo a ver qué más hacemos. Espero que me hayan entendido cómo se los expliqué. Si se lo quieren hacer ese tratamiento, la verdad que funciona muy muy bien. Como ustedes se han dado cuenta, yo mi cabello no lo tengo tan maltratado. Pues vámonos por la flaca, porque si no se nos hace tarde. Chicas, ya estoy de regreso por acá con ustedes. Les voy a mostrar cómo quedó mi cabello después de que me hice el tratamiento. Me lo planché tantito, pero bien poquito. Por eso todavía se mira por acá como esponjado. No me lo voy a planchar hoy, no me lo quiero planchar. Entonces así es como me quedó después de que me terminé de bañar. Les mostré cuando tenía la toalla. Ya no se los mostré cuando lo tenía mojado, porque la verdad que ya era bien tarde. Se me hizo tarde. Estaba en una plática, en una llamada con mi amiga. Entonces cuando me di cuenta ya eran a las 11:35. Ya me lo tenía que haber lavado y me fui corriendo a bañarme, a lavármelo. Y pues ya después vine y les mostré cuando traía la toalla. Estoy secando ropa. Ahorita Pablo acaba de llegar. Vamos a hacer un ceviche.
No me maquillé nada, nomás puse tantito polvo. Hoy es viernes y no quiero ponerme tanto maquillaje. Así es como se mira, miren, está bien suavecito me quedó. Ya saben que el tratamiento llevaba huevo, sábila, aguacate y mayonesa. Como les digo, les pueden poner también aceite de coco. Estaba platicando con mi amiga y me dijo que también ella creo que se va a hacer la receta, porque se le está cayendo mucho el cabello. Sí, chicas, les estaba platicando de que si se les cae el pelo. Estaba platicando con mi amiga y me estaba comentando, me dijo que qué es lo que yo me pongo. Ya le estaba platicando también que me estaba haciendo un tratamiento. Y también estaba platicando que estaba blogueando. Le digo, estoy blogueando, le digo, estoy haciendo un tratamiento. Entonces me dice, ¿cómo te lo haces, amiga? Y ya me estaba preguntando. Ya le di también la receta a ella y le dije que también se ponga como les digo, papa, ponen a cocer la papa y cuando le quiten la cascarita, el agua que quede, ahí pueden poner unas ramitas de romero y lo vuelven a hervir. Y después ese agua se lo ponen igual como por 30 minutos, se ponen un gorrito o una bolsa, lo que quieran ponerse. Yo hay veces que me pongo como una bolsa y se lo dejan por 30 minutos y ya después se bañen y ya, en verdad que funciona muy muy bien. Ahorita ese tratamiento fue algo que ustedes me estaban pidiendo, muchas de ustedes me estaban pidiendo que cómo yo me lo cuido, que cómo lavo mi cabello, cómo me lo lavo. Ya les dije también al principio que me lo lavo 3 veces a la semana, nada más los lunes, los miércoles y los viernes. O sea, hoy me tocaba lavar mi cabello, por eso que hice el tratamiento. Y lo tenía que haber hecho desde cuándo, pero es que siempre ando ocupada, chicas. Ahorita vamos a preparar un ceviche. Pablo ya llegó, ya está, ya creo que por ahí lo miren en el espejo. Ya está picando el pescado, está pelando el camarón, va a ser de camarón y pescado. Estoy secando ropa, por eso escuchen la secadora. Y es lo que vamos a hacer ahorita, nada, estamos esperando que la Pau llegue y eso es todo. Ya saben que nuestro viernes es bien tranquilo, relajado. Bella está ahí arriba en el sofá. Chicas, estoy haciendo chiles para hacer una salsa. Voy a hacer un guacamole. Ya tiene rato que terminamos. De hecho, ya fui a la tienda porque me hacía falta tostadas. Y de paso traje unos pollos. Miren, traje unas piernitas de pollo por si las dudas y queremos comer pollo más a ratito. Estoy haciendo unos chiles para hacer un guacamole porque tengo harto aguacate. ¿Se acuerdan que temprano les había comentado que compré aguacate porque estaba en especial? Entonces, estaba compra uno y llévate otro gratis. O sea, estaban a 75 centavos y había un cupón. Creo que de 75 centavos, entonces te salía gratis un aguacate y agarré varios. Pero no creo que van a durar mucho, ya se sienten bien blanditos, entonces los voy a hacer un guacamole. Estoy cociendo los chiles ya. Ya terminamos de hacer el ceviche. Bueno, Pablo ya terminó de hacer el ceviche, miren, así fue como quedó. Y yo no me acordaba. Yo no me acordaba, chicas, de que íbamos a hacer, que estaba Pablo haciendo ceviche y traje sushi. Sushi, miren, a mí me gusta mucho y agarré una charolita. Pablo está comiendo cacahuate. Muchas están preguntando que cómo está Pablo, cómo se siente. Pues ya se siente mejor, chicas. Gracias por todos sus comentarios. ¿Cómo te sientes, amor? Yo bien. ¿Ya? ¿Bien? Ya comiendo cacahuate. Ya está comiendo cacahuate. Ya regresó a trabajar ayer, no, el jueves. El jueves regresó a trabajar. Ya se la va a ir más tranquila. El doctor le dijo que tratara de, pues, de relajarse, que no hubiera mucho estrés en el trabajo, porque ya saben que siempre el estrés como que, como te cansa, te acaba. De hecho, yo estaba platicando hace rato con mi amiga de... con mi amiga, creo que todas la conocen, la amiga Rebeca, del canal de Reven en Nukis. Estábamos platicando de eso, del estrés, de que no hay que estresarse, de que llevársela tranquila, porque la verdad que el estrés... Sí, chicas, es lo que estaba platicando con mi amiga Rebeca, de que pues que el cerebro te avisa cuando ya, o sea, cuando el cuerpo pues ya está cansado, ya está estresado, entonces te manda una alerta. Y creo que eso es lo que pasó con Pablo, que ya tenía días, semanas, como una semana atrás, que se estaba sintiendo mal. Pero ya ahorita pues ya se siente bien. Por acá está, ¿dónde anda? Dile a las chicas que gracias por todo. Gracias por todo, por todas las que comentaron o cualquier comentario que hayan dejado. No los he leído. No, casi no leo comentarios. Casi no he leído comentarios ahorita, la verdad que... Pero después de que regresó a trabajar ha estado bien ocupado, entonces no ha... Se les agradece.
Gracias, chicas, en verdad, gracias de todo corazón por todos sus lindos comentarios que nos dejaron. Vamos a tratar de cuidar muchísimo a Pablo. Ya le dije acá a las niñas también de que hay que tratar de llevárnosla más tranquila. Especialmente él en el trabajo, así es que gracias, estamos muy agradecidos. A ratito las miro, tengo la cámara así porque estoy aquí mostrándoles el ceviche. Miren, ya vamos a cenar, quedó todo bien rico. Andan comiendo, todos andan comiendo, es que es viernes, chicas, y todos andan con hambre, andan comiendo, picoteando. Creo que va a venir mi sobrino a ratito, va a venir a cenar ceviche. Y la flaca anda por ahí mirando, por ahí está la flaca. Flaca, la flaca está en la cobija. Mírala, ya está la flaca ya. Ella anda ya bien relajada. Nada más, ¿quién nos va a saludar? Hola, chicas, aquí estoy. No me la ves la cara. Miren, chicas, Bella anda acá con sueño. Le digo que me miro bien blanca, creo que por la luz. Acabo de borrar unas tomas porque ya la memoria se estaba llenando. La flaca, digo, la pobre ya está cenando, tenía hambre. Nosotros vamos a esperar a mi sobrino, va a venir un ratito más. Y ya vamos a cenar, vamos a probar cómo quedó el ceviche. Pues sí, chicas, gracias por siempre mirarnos, gracias por todos sus lindos comentarios que siempre nos dejan. Igual a por Bella, que siempre le mandan saludos a Bella. Siempre muchas me dicen, ay, me saludan a Bella. Ay, por cierto, ya no les seguí platicando lo del perrito. Les estaba platicando ahorita que Pablo llegó. ¿Verdad, Pau, que te mandé el mensaje? Estaba bien enojada. Luego les voy a platicar. Es que si no, los vlogs hacen bien largo. El muchacho cargó el perrito. Lo fue a sacar ahí entre la nieve, lo cargó y fue y le tocó a la señora, la viejita. Y se ve que estaba discutiendo con la señora. Entonces le digo a Pablo que sí se entiende porque la señora es una persona grande de edad, pero ella, si ya no quiere tener el perrito, pues mejor que lo done o que lo dé a alguien, que no lo tenga ahí. Creo que no quería ella sacarlo al baño porque está tan frío, algo así me imagino, porque la otra vez se quedó afuera, ¿verdad, amor? Sí, el otro. Es la misma señora, vino a tocarnos aquí. Creo que fue el año pasado. No, ya hace unos años. Hace como 2 años. Hace como 2 años, creo. Ella misma se quedó afuera. Dice que sacó al baño el perrito. ¿A qué salió la señora? No, ella sola estaba afuera. Oh, no sé a qué salió, pero el chiste que se le laqueó la puerta y quedó afuera. Entonces vino para acá para que le dimos que entrara para acá adentro. Para que, mientras que el policía vino y le abrió la puerta. Y después vino el policía también porque el perrito también lo tenía afuera. Creo que los vecinos.